late en mi corazón. El señor Garcelate y yo estamos de corazones. Es que tenemos el corazón más grande, mi ser. Así es. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos el blanco. Así es. Van a lanzar sus dardos del amor estos compañeros que tengo de este lado. Somos dos equipos. Primero el equipo de mi equipo le va a disparar al señor Garcelate y vas a tener que esquivarlos, Garcelate. Yo los voy a esquivar, me voy a mover de un lado para otro, mi ser. Así es. Lo tengo. Gana el que más dardos, en este caso pelotas, deje en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Listos? Listo. Destrocen mi corazón. Aguas con la cara, que de esto vivimos, por favor. Ah, eso sí. ¿Eh? Eso es cierto. En la cara no. Yo soy artista. Ahí voy. Tira. Strike one. ¡Ah! 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 Quedan 40 segundos todavía, Garcelate. ¿Qué hubo? Si te sigues moviendo, te tiro a la game. 30 segundos a partir de ahora. ¡Aguanta, 20 segundos, Garcelate! ¡Aguanta, aguanta! A partir de ahora quedan 10 segundos. No me preocupo, mire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy buenas, muy buenas. Nomás déjenme decir una cosa. ¿Cómo andas de cardio, Sergio? Ya vi que está casado. Mi corazón está más o menos. ¡Ah, su mecha, Marimar! Sí está duro, ¿eh? ¿Pero no te tocó ninguno la cara o sí? No, bueno, uno. Eso. ¡Uno! Las pelotas. Equipo casi listo. Estamos. Vamos para allá. Se las acerco. Recuerden que tienen un minuto. ¡Un minuto! Platícanos de tu experiencia, Mau. No puedo ni hablar. ¡Corre tiempo! A partir de ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, perdón! ¡Sergio, muévete! ¡Báilale! ¡Protección! ¡Eso! ¡Eso, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Coco, no! ¡No, Sergio, no! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Llevamos, llevamos! ¡Ay! ¡Eso, Sergio! ¡Aguanta, amigo! ¡Pasillo, no, pasillo! ¡Van bien, van bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Híjole! ¡Van a pitar! ¡Van bien, van bien! ¡Aprovechen! ¡Eso! ¡Muévete, muévete más! ¡Tienes que aguantar 20 segundos, Sergio! ¡Eso! Empezamos. Una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Muy bien. Le quedaron en el corazón de Sergio, no pueden hablar. Los ganadores son el equipo de Pato Anel, Horacio y Sergio Cacuso. ¡Garcelate, ganaste! Me dimos gané justo una ida al gimnasio. Platícanos más, Mau, platícanos. Déjalo. También es un poco loco, pero chequen por favor en casita, regálense estos 3 minutitos. Es un espacio para activar tu amor propio. Hay de todo. Lo más importante es que se sientan bien ustedes y las galletas que mencionas, sí, son vudú, pero no crean que le van a hacer vudú a alguien, sino que les ayuda a liberar las emociones. ¿Es verdad que hay un trago amarre total o algo así? Hay una bebida llamada amarre total. Y ojo, cómanse su galleta, está deliciosa y así liberan emociones. Vamos a verlo. Ahí va. ¡Vive el amor, señores! Un espacio lleno de magia para vibrar en sintonía pura. Acompáñenme. Todos los
altares que se montan justamente en esta temporada, pues están asignados al tema del amor y a la diosa Afrodita. Entonces la idea es que ustedes puedan venir a visitarlo. Aquí van a encontrar muchos elementos que vibran en esa sintonía. Muchos detalles que nos invitan a que reconozcamos que amarnos a nosotros mismos es el principio del amor. Absolutamente, tenemos muchas opciones y sobre todo también regalitos para ustedes mismos, que es lo más importante. Estos son grimorios y son libros específicamente para que escribas tu diario mágico, para que hagan su propio libro de hechizos de amor. Recuerden que escribir despierta pues nuestra intención y es como si estuviéramos hablando con nosotros mismos y pues activamos lo que queremos. Absolutamente. Esta sirve entonces para incrementar tu magnetismo personal y atraer amor, pasión y prosperidad hacia ti. Está hermosa y huele bien rico. Las lociones áuricas siempre empiezan del chakra coronilla y vamos a hacer un círculo en sentido de las manecillas del reloj hasta que cierres de nuevo. Esta es la forma en la que hace como el campo de protección del tema del que esté hablando la loción. ¿Esto nos sugieres que sea como una especie de baño terapéutico? Completamente. Además es un autoapapacho para el corazón, para el cuerpo. La verdad es un excelente ritual que pueden hacer ahorita en esta temporada a base de rosas, a base de pétalos, de diferentes flores. Y además son con sales rosas del Himalaya, que también es muy importante porque tienen una vibración muy amorosa y muy cálida. Les presentamos la bebida estrella de temporada, el amarre total. Lleva limón eureka, lleva un concentrado de rosas rojas. La tienen para ustedes. Y estos pasteles que están viendo son de chocolate delicioso, son de la bruja del amor. Tenemos temporadas que nos pueden romper el corazón y esta galleta precisamente es muy terapéutica porque puedes desahogar un poquito la emoción. La puedes ir picando e ir liberando esas emociones. Le puedes trozar una patita, una piernita. Es correcto. Da eso y te la comes. Adiós, ya, no me afectas. Dulce venganza. Dulce venganza, sí. Vengan por su galleta, está riquísima. Diagonal de San Antonio, 1747. Hay que darse una vuelta, vibrar en amor puro, ¿cierto? Bienvenidos a Tierra de Brujas. Aquí estamos felices de recibirles. No saben qué rico está y en especial esas galletas vudú. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría, ¿no? Que venga la alegría, totalmente. Con su permiso.